Una invitación a inscribirse en el censo que adelanta la Secretaría de Salud del Distrito para Población en Condición de Discapacidad es la que extiende la funcionaria de la entidad, Yasmín Rocío Trujillo. En este momento, el Ministerio de la Protección Social y Salud nos gira 77 millones que tenemos que aprovechar en certificar a toda nuestra población con discapacidad del Distrito de Barranca Bermeja. Si no ejecutamos estos recursos que hoy nos llegan a 23 de diciembre, se pierde este recurso y toca devolverlo. Entonces, ¿cuál es la invitación a los papitos, a las mamitas, a los familiares, a los cuidadores de las personas con discapacidad? Que nos visiten, que lleven la historia clínica, lo que tengan, a la Secretaría de Salud, para que el equipo de profesionales que estamos allá los recibamos y podamos emitir una orden y enviar a la IPS certificadora para que puedan obtener ese certificado. Es muy importante porque es la puerta de entrada a la oferta institucional que maneja el distrito en beneficios para las personas con discapacidad. Y es que hasta ahora no ha habido una respuesta satisfactoria a esta convocatoria, según se afirma. Ahorita llevamos 600 personas certificadas en la plataforma del ministerio, pero tenemos cabida para 1.600. Nos hacen falta 1.000 personas y sabemos que a nivel de los colegios tenemos gran población de niños, jóvenes con discapacidad. A nivel de los centros vida tenemos adultos mayores con discapacidad. A nivel de la comunidad en general tenemos población con discapacidad. Se espera que antes del vencimiento del plazo fijado para este propósito, el interés e inscripciones haya aumentado.